No, lo que comentaba es que es otro tema. Felicito a la revista Espacio, realmente un libro muy interesante por lo que dicen y otro proyecto más de la facultad, ¿no? O sea, realmente la facultad tiene muchos proyectos en marcha y da mucha alegría realmente volver, ¿no? Como han surgido muchísimas cosas en los últimos años, en los últimos 12 años. Hay perspectivas de construcción, ¿no? Edificio, la secundaria, y se realmente muchas cosas, así que da mucho gusto. Felicitaciones. Bueno, no, digamos, yo lo que pensaba era hablar otra temática. ¿Están de acuerdo? Vamos a hablar del tema, en todo caso, respondo a las preguntas de ustedes, ¿no? En torno al tema de la modificatoria de la ley de educación superior. Miren, si quieren les cuento cómo se hizo la ley, por qué se hizo, y en todo caso después hacemos un comentario. Cuando asumió la presidenta su primera gestión, tuvo su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, nos pidió a los legisladores, en particular a los diputados, que hiciéramos una nueva ley de educación superior. Entonces, tomando ese pedido, nos pusimos a trabajar y ese trabajo, digamos, culminó en una consulta muy amplia que duró más de un año. Pasa que hace muchos años, hay gente que por suerte, hay gente muy joven que para la cual esto de hace 8 o 6 años es hace tiempo, digo, no lo transitaron, ¿no? Entonces les cuento. Y fue una consulta que se hizo en todas las universidades del país, pero, digamos, el proyecto de una nueva ley de educación superior nunca se llegó a tratar. O sea, hubo X dificultades de las cuales podemos hablar. Que impidieron que se tratara el proyecto. Aparte del proyecto presentado por el Frente para la Victoria, que es al cual me estoy refiriendo, hubo proyectos presentados por otros bloques, o sea, en este momento debe haber 6 o 7 proyectos que tienen estado parlamentario. El proyecto nuestro, cada 2 años, cuando perdía estado parlamentario, lo volvimos a presentar y lo acabamos de volver a presentar. O sea, en este momento hay proyecto de una nueva ley de educación superior que tiene estado parlamentario durante este año y todo el año próximo, suponiendo que no se trata. En el caso de que se trate, bueno, ya corren otros tiempos. Gracias, como a medida que veíamos que el proyecto no se trataba, en el año 2011 pensamos, bueno, por lo menos presentemos una modificatoria de algunos puntos centrales del proyecto. Si por lo menos tratemos de ver si se pueden modificar algunas cosas. Algunas cosas que son en realidad bastante, digamos, centrales. Son bastante centrales. Y así fue como, digamos, se combinaron. Esto es interesante, que no es solamente que quienes queríamos, ya no voy a hablar de eso, garantizar la gratuidad, garantizar que no hubiera en la Argentina un examen de ingreso del estilo de lo que era el chileno o los exámenes eliminatorios que hay en muchos países, ¿sí? Que queríamos que garantizar que las universidades rindieran sus fondos, tanto los fondos que reciben de el presupuesto como el del propio producido, etc. Pero además de eso, hubo otros intereses que impulsaron el proyecto, que impulsaron positivamente el proyecto. Que enseguida me voy a referir a eso, que es básicamente la modificación del artículo 50 de la Ley de Educación Superior. Entonces, lo que quiero decir es que hubo actores diversos que impulsaron el proyecto, esto es importante. Y al mismo tiempo hubo muchos.
aquellos que se opusieron al proyecto, desde dentro de el sistema público de educación superior, o sea, desde dentro de las universidades públicas. Se opusieron al proyecto y dificultaron mucho que el proyecto fuera aprobado. Lo presentamos en el 2011, en el 2013 se votó en la Cámara de Diputados. Yo digo que el proyecto que viene con suerte, tiene suerte el proyecto, porque él fue aprobado por la Comisión de Educación, no tocaba para nada el presupuesto, o sea que no significaba invertir ni un centavo, con lo cual pasó por la Comisión de Presupuestos sin ningún problema, y entonces naturalmente llegó al temario del plenario de diputados. Pero el día en que llegó al plenario, se trataba otro proyecto antes, que era el de los centros de estudiantes, el de la obligación de que en todas las escuelas secundarias se habilitaran centros de estudiantes. Entonces, cuando se trató ese proyecto, hubo una especie de competencia entre un sector del bloque nuestro que había presentado ese proyecto y el radicalismo, sobre quiénes eran más reformistas que los otros y quién defendía más la gratuidad, etc. Con lo cual, cuando se llegó a tratar el proyecto de la modificatoria, donde lo primero y lo que más resalta es lo de la gratuidad, nadie podía hacer lo contrario, excepto el PRO, que consecuente, que había estado en contra de los centros de estudiantes, pero sí, no podía estar a favor de la gratuidad. Entonces, digamos, el primero que pidió la palabra fue el diputado Pinedo, del PRO, y el segundo fue Eduardo Amadeo, que en ese momento estaba entrando al PRO. Y el discurso de Amadeo fue tan perfecto, fue una pieza maestra del neoliberalismo, tan perfecto que yo últimamente lo estoy poniendo en internet, le hago publicidad a Amadeo, porque, solo leerlo uno entiende todo, ¿no? Y después tenía que hablar yo como autora del proyecto, y dije, esto, la Cámara de Diputados no es un concurso de oratoria, no nos votan para un concurso de oratoria, sino para que logremos que cambien cosas, que se aprueben leyes, ¿no? Dije, bórrenme, no voy a hablar, que quede así. Entonces nadie más pidió la palabra, hubo un silencio, y el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, dijo, nadie más va a hablar, bueno, lo ponemos a votación. Entonces se votó, fue aprobado por el voto de todos los bloques, menos el PRO, que votó en contra. Esto fue en diputados en el 2013, mayo de 2013. Después de eso pareció que moría en el Senado. Y les cuento todo esto porque, claro, por ahí dicen, La Nación escribió que el real proyecto lo hicimos para ahora, para la campaña electoral. Y nosotros decimos, no, desde 2011 estamos peleando para que el proyecto se trate. No es cierto eso. O sea, el proyecto se trató ahora en el Senado porque nos pasamos todo el año, ¿sí? Es decir, quienes hicimos el proyecto, más la Universidad de La Plata, que está particularmente interesada en que el proyecto se aprobara, que empujó muchísimo, ¿sí? Hablando a funcionarios, a ministros, a todo el mundo, pidiendo que el proyecto se aprobara. Hasta que en un momento Scioni dijo, sí, este proyecto hay que tratar de que se apruebe. Y empezó también Scioni a tratar de que se tratara. No conseguíamos que se tratara en todas las comisiones. Bueno, la política es una cosa complicada, a veces uno no sabe por qué en una comisión como la educación del Senado que no tendría por qué pasar y sin embargo no se trataba. Es cierto que había llamadas telefónicas a las autoridades de la Comisión de Educación del Senado de algunas universidades públicas pidiendo que no se tratara. Finalmente conseguimos que se tratara. Insisto, siguió ni ahí a la par nuestra. Con la Comisión de Presupuestos no hubo ningún problema, la que preside Juan Manuel Amar Medina, y fue al recinto. Cuando fue al recinto, no el miércoles pasado, sino el anterior, a
Ahí se paró, se paró la senadora de PRO, Gabriela Michetti, y avisó que no iba a votar, que iba a votar. Pero además, no teníamos todos los votos, mirá. No teníamos todos los votos, no teníamos todos los votos nosotros. Digo esto porque, en todo caso, porque creo que las batallas se ganan cuando se juegan, ¿no? Cuando desde antes uno dice, ya perdimos, y nosotros en ese momento decíamos, ya perdimos, perdíamos. O sea, el proyecto no se aprobaba, ¿sí? Y teníamos gente de nuestro propio bloque que decía, no, va a haber mucho problema, seguro no se va a poder, seguro nos va a ir mal, así. Bueno, finalmente insistimos lo suficiente y el proyecto entró nuevamente al recinto la semana, el miércoles pasado. Se paró Gabriela Michetti y dijo, yo me voy, se fue, por lo tanto el PRO no estuvo. El conjunto de los bloques votaron, votaron positivamente en general, y un sector del radicalismo planteó que no el socialismo, un sector del radicalismo, que querían que se reafirmara la autonomía universitaria. Con lo cual, el presidente del bloque Frente para la Victoria, Pichetto, consultó y Roberto Marengo, compañero nuestro, contestó a la asesora de Pichetto que le recordara que en realidad la autonomía universitaria es el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que ninguna ley puede ser superior a la Constitución Nacional, por lo tanto que se quedaran todos tranquilos porque no había ningún problema con la autonomía. Y ahí fue que Pichetto, si alguno de ustedes lo vio por televisión, habrán visto que Pichetto dice, ¿sí?, el artículo 75, inciso 19, garantiza la autonomía. ¿Qué pasaba si se escuchaba, si se hacía lugar a lo que pedía este grupo de senadores? Que caía el proyecto. El proyecto volvía a diputados, pero perdía estado parlamentario por el tiempo que perdía estado parlamentario. O sea, que en realidad el objetivo era que perdiera estado parlamentario, dice. Bueno, se aprobó. Bien. Sintéticamente, que tiene el proyecto. Que todo esto para mí son, uno, ni en la Cámara de Diputados, ni en muchos otros lugares a uno lo llaman para hablar, para hacer concursos de oratoria, sino para que resuelva cuestiones. Segunda cosa, primera, para los días que estamos transitando, ninguna batalla se gana o se pierde antes de que transcurra, ¿sí? Alguien me decía hoy, Napoleón perdió en Waterloo porque se pasó los 15 días anteriores diciendo perdí, entonces claro, perdió. Vamos a dar ejemplo de lo que ganaron, que dijeron, ganamos, a lo mejor ganamos, ganaron. Bueno, ahí ganamos. ¿Qué tiene la modificación? En primer lugar, la ley del 95, la ley menemista, ¿sí?, establece la posibilidad de cobrar tasas o contribuciones. Si ustedes toman el diccionario de la Real Academia, van a ver que tasas es sinónimo de arancel. Entonces, da la posibilidad de cobrar aranceles en cualquier espacio de las universidades públicas, ¿sí? Y en la Argentina empezó en las universidades públicas financiadas por el presupuesto nacional, ya hace tiempo que se está cobrando arancel en muchas universidades, sobre todo en subsedes, y en muchas subsedes que son a donde van los alumnos que tienen un origen más humilde, que no llegan a la sede central y van a la subsede, ¿sí? Entonces se cobran aranceles de muchas maneras, encubiertos, como viáticos de profesores, como matrícula y después pago por examen fuerte y después pago por otra cosa, hasta incluso alguna universidad que empezó a cobrar arancel directo, ¿sí?, hasta 800 pesos. Entonces, esto es una cosa que fue avanzando, ¿sí?, y al mismo tiempo fue avanzando otra cosa, que es la tercerización de
funciones de las universidades. Bueno, nosotros tenemos una que es que cobramos nuestra cuenta sueldo, la administra el Banco Santander, ¿no es cierto? Que cobra, obvio, su comisión, imagínense, la cuenta sueldo de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Córdoba avanza la empresa Google, ¿no? con aulas informáticas, etc. Entonces, el artículo 2 de la modificatoria lo que establece es que no se puede cobrar arancel en los estudios de grado, no entramos al posgrado, que es otra discusión, en las universidades públicas. Dice la palabra prohibir, está prohibido cobrar arancel. Y la otra parte del mismo artículo lo que dice es que las universidades públicas no podrán suscribir convenios con organismos nacionales o extranjeros convenios que impliquen la mercantilización de la educación. Esto tiene relación con la resolución de la OCDE, ¿sí? Que estableció ya hace más de 10 años que la educación superior es un bien transable. Ustedes recordarán que, siendo Filmus ministro de Educación, él suscribió un acuerdo con el ministro de Educación de Brasil, por el cual ni Argentina ni Brasil aceptaron esa cláusula de la OCDE. Entonces, este artículo va a reforzar ese acuerdo, ¿sí? Es decir, que las universidades argentinas no pueden suscribir convenios por los cuales se tercerice, ¿sí? O se establezcan, bueno, X tipo de acuerdos, de manera que empresas privadas pasen a ser las gestoras de aspectos importantes de las universidades. Por eso lo queremos decir, que una facultad, no sé, que la Facultad de Exactas no puede hacer un convenio con una empresa para, para que los estudiantes hagan determinado tipo de capacitación o para un desarrollo científico, tecnológico determinado. No es ese el nivel del asunto, ¿no? Sino que algo mucho más complejo tiene que ver con algo que comentaban las compañeras, que es, que comentaba recién Esther, ¿no? Que es la mercantilización de la educación, que ese es el problema de nuestra época, la mercantilización de la educación pública, ese es el problema principal. Bueno, entonces, esto es lo que establece el artículo 2. Después, el otro tema que se toca es una reiteración del ingreso irrestricto en las universidades públicas argentinas. Es una reiteración porque, voy a decir por qué lo reiteramos, las universidades públicas en la Argentina no tienen examen de ingreso, no hay examen de ingreso, ¿sí? Si no es que al terminar el secundario hay un examen por el cual se habilita o no para ingresar a las universidades, ¿no? O sea, el CBC es un área, ¿sí? De la Universidad de Buenos Aires. Aquí está el CBC, está en la Universidad de Buenos Aires, ya, él ya ingresó al sistema de educación superior, puede aprobar o no el CBC, pero es un ciclo de iniciación, ¿sí? como hay otras universidades en la Argentina que tienen ciclos de nivelación, pero ellos dentro de la universidad, las universidades en función de su autonomía pueden decidir, ¿sí? El ciclo que quieran. Después podemos discutir el tema de la autonomía, pero eso es otro tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué se reitera? Y esto sí, acá está el pedido especial de la Universidad de La Plata y otras universidades que tienen un problema, que es que las facultades, sobre todo de medicina y algunas ingenierías, ¿sí? Establecieron por su cuenta el ciclo de ingreso, el examen de ingreso, apoyándose en el artículo 50 de la ley del 95, que habilita a que las facultades o facultades o institutos, ¿sí? De las universidades que tengan más de 50.000 alumnos, o unidades académicas que tengan más de 50.000 alumnos, pueden establecer sus propias formas de ingreso, etcétera, etcétera, cupos, etcétera. El ejemplo claro es en la Facultad de Medicina de La Plata, ¿a dónde? Ustedes habrán leído, todos los años hay un escándalo, porque, por ejemplo, se presentan alrededor de 2-3.000 alumnos y entran 80, 60, ¿sí? Entonces, cuando uno sigue esa lógica,
Dice, bueno, a ver, nos dicen que entran pocos porque ya hay muchos médicos. Sí, hay muchos médicos trabajando en la ciudad de La Plata, porque además lo dicen hablando de la ciudad de La Plata. Hay muchos médicos trabajando en la ciudad de La Plata. ¿Cuántos médicos hay trabajando en la provincia? Recién me hablaron de Radio Nacional de Rosario y me daban ese argumento. Me decían, bueno, pero en Rosario hay muchos médicos. Yo decía, ahora hay muchos médicos. Bueno, ¿tienen suficientes médicos para dentro de 7 años? Que va a ser en el año 2022, cuando se reciban estos médicos. ¿Cuántos médicos van a necesitar para entonces? ¿Cuánto personal paramédico tienen? Las facultades de medicina o de ciencias de la salud, ¿de qué estamos hablando? Porque ahí lo que tocamos, ¿sí? Al tocar ese tema del ingreso, de la restricción al ingreso, estamos tocando otras cosas. Estamos tocando la estructuración de un campo profesional, ¿sí? Hecha en base al interés de una pequeña corporación y no hecha en base a una planificación sobre el desarrollo de la sociedad. Bueno, entonces, el artículo establece eso. Y lo vuelvo a aclarar, que no hay examen de ingreso, lo cual no quiere decir que las universidades no puedan establecer ciclos como el del CBC, eso es otra cosa. ¿Sí? Lo tendrá que discutir cada universidad. Mientras tengamos esta idea de autonomía, lo tendrá que discutir cada universidad. Y finalmente, lo que el último artículo establece que las universidades deben rendir cuentas a la la Auditoría General de la Nación, a la AGN, no solo de los fondos presupuestarios, sino también del propio producido. Bueno, esto es en términos generales.